A comer, lo recomiendo ya, como recomendamos siempre, por no solamente por la calidad, por la cantidad, sino por el precio, lo que es el menú ejecutivo de la romería. Muy al alcance de todos los bolsillos, muy bien. Ya saben ustedes que la romería está en la Biblioteca Moreno, un histórico lugar que sí. Si los libros hablaran, las paredes, el salón hablara, la cantidad de cuestiones políticas, históricamente correcto siempre en su proceder, en fin, pareciera, y lo hemos dicho en alguna otra oportunidad, que nuestros invitados de alguna manera también pueden representar a esos adjetivos calificativos, por histórico, por ideólogo, por respeto, por diálogo. Vamos a hablar con un candidato a diputado que, por supuesto, lo reconocen muy bien, especialmente aquellos de nuestra área metropolitana. Estamos hablando también para Entre Ríos, que sigue muy de cerca la política, digamos, regional, y, por supuesto, para toda la provincia, incluyendo a Rosario. Por eso vamos a hablar con un candidato a diputado provincial que es el palo Oliver. ¿Cómo te va, Palo? ¿Cómo te va, Pez? Muy bien. La romería está... permitime, está en Marcial Candioti, a pasos de Ituzaingó, y hoy vamos a comer una milanesa de ternera con una serie de cuestiones exquisitas, pero totalmente lo mismo que estas hamburguesas, muy especial para la gente que se cuida y tal, porque son hamburguesas de legumbres. De legumbres, ¿no? Una cosa realmente interesante. Lo recomiendo. Bueno. Cuestiones políticas ahora, ¿eh? La lucha ya está, la lucha continúa, diría, bueno, o adelante, ¿eh? Y sin cesar, para estar más de acuerdo con tu ideología. No te voy a decir un discurso proselitista, pero sí me gustaría saber, para que sepamos todos, ¿por qué candidato a diputado? ¿Por qué acompañas a esta señora? Es señora. Así es. Tan interesantona y tan inteligente, que es muy, el apellido es... María Eugenia Esmut. María Eugenia. Bueno, en realidad, primero decir, nosotros participamos de las PASO, que se van a realizar el 13 de agosto, dentro de lo que es la interna del Frente Progresista Cívico y Social. En el Frente Progresista hay dos listas oficializadas, una que encabeza Luis Contingiani, el ministro de la Producción, que es la lista que conformó el Partido Socialista, la lista del gobernador, y después otra lista que encabeza María Eugenia Esmut. Yo tengo el honor de acompañarla en el segundo lugar, el honor porque, bueno, obviamente respeto muchísimo su trayectoria y su trabajo. María Eugenia es la segunda electora de la ciudad de Rosario. Por María Eugenia, por el aporte de María Eugenia en la última elección, en el año 2015, el Frente Progresista Cívico y Social logró retener una vez más la intendencia de la ciudad de Rosario y hizo un aporte fundamental para que Mónica Fein vuelva a ser intendenta por un periodo más.
¿Esto forma parte de la ley Dole, que se llamaba el ser elector, o es otro? Ella, digamos, es la segunda electora porque sacó en realidad 48.500 votos. Y eso, decir elector, ¿no? Porque eso permitió... Elector, por eso. Segunda electora por lo que ella representa. Bien. La suma, o sea, esa cantidad de votos permitió que el Frente Progresista llegue a ganar nuevamente la ciudad. Así es. Porque, bueno, una vez que ella perdió la interna, con una excelente elección, sacó casi 50.000 votos, se puso a trabajar para que Mónica Fey logre la reelección. Bueno, es una mujer que trabaja, por supuesto, todo lo que es la política de género, derechos humanos, militante radical de hace muchísimos años, dirigente estudiantil de Franja Morada, y lleva 5 años y medio como concejal de Rosario. Nuestra lista... ¿En qué área, trabaja? Ella es concejal de la ciudad de Rosario. Ella, de la ciudad de Rosario. Sí, sí. Ahora, bueno, nuestra lista es una lista que tiene paridad. El 50% son varones y el 50% son mujeres. Que eso también es importante porque María Eugenia es parte que cumplen, de las listas que cumplen. Sí, más allá de que no esté todavía sancionado la ley en la provincia de Santa Fe, tiene media sanción. María Eugenia es una luchadora y es parte del colectivo de mujeres que trabajan para darle visibilidad por la paridad. Así que bueno, estamos, te decía, muy orgullosos de acompañarla. Es una lista que tiene como objetivo sumar para Santa Fe, antes que nada, y para el Frente Progresista. La verdad que nosotros entendemos que los diputados de la provincia de Santa Fe deben tener una presencia muy fuerte en el Congreso para defender al Estado santafesino y a todos los santafesinos, pero no sobreactuar. Hay que tener una buena relación con el gobierno central, con el gobierno nacional. Y presencia. Lo que es increíble, la agenda de Miguel, ¿no? Del gobernador. Es increíble la presencia. Si no está él, cada día hay alguien que inclusive lo han acompañado en varias. Ahí está en la provincia. Sí, lo que pasa es que, a ver, en primer lugar creo que la política de proximidad ya no es un desafío, hace algunos años atrás era un desafío. Hoy la mayoría de los gobiernos tienen una política focalizada de cercanía al ciudadano. El constitucional, republicano y federal. Sí, no queda otra para tener... Exacto. A ver, primero para tener claro cuál es la demanda de la sociedad, de los vecinos, por un lado. Y en segundo lugar, porque también es cierto que a mayor cercanía, mayor posibilidad hay de escuchar primero la demanda y después de entender qué es lo que le está pasando a la mayoría de los vecinos santafesinos. Por nuestra condición de no digo periodista ni entrevistador, sino de charlas, inclusive con gente de otras ideologías, llama la atención la capacidad de diálogo de ustedes, del Frente Progresista, especialmente de las autoridades, de los diputados, es tu caso. Un diálogo y una posibilidad de trabajo a gente que no coincide ideológicamente. Mira, nosotros en esta campaña electoral lo hacemos nosotros. No solamente proselitista. Lo vamos a hacer nosotros y seguramente también es el planteo de la otra lista, que vale decir que después del 13 de agosto, después que termine la interna, vamos a estar todos trabajando para el triunfo del Frente Progresista. Nosotros no adherimos ni abonamos a la famosa grieta. Nosotros entendemos que hay que promover... Grieta Garbo. Te quiero decir. Sí, sería preferible. Pero quiero decir, lo de la grieta pareciera un invento del choque. Mira, yo creo que no es casualidad. Me parece que la grieta, hoy por hoy, mantener la grieta le conviene al gobierno nacional. Y le conviene a Cristina también y al kirchnerismo. Creo que el esfuerzo es triste, porque en realidad hay que trabajar por el voto conciencia, por el voto constructivo, el voto que sume. No tanto perder tiempo en criticar, sino en decir qué es lo que vamos a hacer. Y la verdad que Argentina... Y después cumplir, y eso está bueno, porque digamos, estas elecciones justamente sirven para eso, para poner a consideración de los ciudadanos, a ver qué
qué hice yo para que vos renueve la confianza en mí y qué dejé de hacer para que realmente elijas a otro candidato, ¿no? Y nos están viendo, esta elección es histórica. Yo digo, a ver, todas las elecciones son históricas. Pero en esta oportunidad todas las elecciones cambio, por dejemos de lado los eslogans. Ninguna elección es apocalíptica. Eso no, también lo tampoco. No, no, hoy, no debe serlo. Hoy el gobierno se planta en que si no gana, el miedo de que vuelva el kirchnerismo que si gana el gobierno va a haber más ajuste. La verdad que, a ver, nosotros entendemos que, primero, que Argentina... La provincia es distinta, ¿eh? Perdón, sí. La provincia es distinta, ¿no? Podemos diferenciar un poco. Sí, yo creo que sí, es una provincia donde el diálogo está, como bien decís vos, permanentemente se promueve. Me parece que en Argentina lo que hace falta es parar la pelota y realmente pensar en de qué manera reconstruimos el diálogo. Pero más que nada calidad en el diálogo. Mira, yo lo planteaba en la elección en el 2013 también a esto, porque en el 2013 el Congreso Nacional era una escribanía. Prácticamente no funcionaba porque le hizo mucho daño al Congreso Nacional la mayoría absoluta del kirchnerismo. Como contrapartida hoy el macrismo, Cambiemos, no tiene mayoría y eso ha permitido que el Congreso tenga un mejor funcionamiento. Lo que no se entiende es por qué el presidente gobierna por decreto, hay abuso de los decretos de necesidad y urgencia, pero la verdad que el Congreso por lo menos mejoró la calidad en términos de que hay muchísimo más debate. ¿Qué es lo que falta? Que la calidad de ese debate mejore. ¿Y cómo debe mejorar? Si bien los legisladores de Santa Fe debemos ser muy firmes a la hora de reclamar a la Nación lo que nos deben, no están debiendo obra, no están debiendo 40.000 millones de pesos de ese famoso fallo de la Corte Suprema de Justicia, debe haber más federalismo, hay que trabajar para que de una vez por todas Argentina tenga un nuevo régimen de coparticipación federal. Ya no va más este régimen que ya tiene muchísimos años, pero tiene que ser con calidad. O sea, ¿qué significa un debate de calidad? En primer lugar, sacar de lado las descalificaciones. Realmente descalificarse empobrece los debates. Generalmente quien descalifica es porque no tiene fundamentos para poder dar a conocer su postura y su propuesta. Entonces, mejorar esa calidad de no descalificar más, de escucharnos más y de reconocer que un gobierno no hace todo mal y tampoco todo bien. Entonces, pero trabaja. ¿Qué nos cuesta a nosotros? A ver, a nosotros nos cuesta en este momento nacional. Nosotros no somos ni macrista, pero tampoco somos kirchnerista. Entonces, es tanto la grieta que hay, es que si uno, que en su condición de no macrista, acompaña una medida del gobierno nacional, automáticamente los kirchneristas te dicen que vos sos macrista. Y viceversa, si vos te oponés a algo del gobierno nacional, generalmente los macristas, sobre todo en las redes sociales y demás, te plantean de que sos kirchnerista. Y la verdad que ni una cosa ni la otra. Realmente estamos lejos de estar parados en ese lugar. Entonces, pasan las peñas, pasan los encuentros, pasan las familias, lamentablemente. Bueno, eso tiene que ver con una decisión tomada por el gobierno nacional y por el kirchnerismo. Sí, ambos. Y hay que trabajar para que todos entendamos de que hay otra forma de construcción política, que hay que acompañar al presidente en lo institucional, que hay que respaldar al gobierno democrático en forma permanente. Y no tanto palo. Marcar la diferencia con otras formas, de otro lugar. A ver, a vos te consta que yo tengo muchísima diferencia con el macrismo, pero no descalifico. Pero te conozco dándole oportunidades, inclusive trabajo, no solo diálogo, sino a gente, lo decíamos hace un rato, de ideología diversa, ¿no? Porque lo que importa es el trabajo y la buena gente, ¿no? Así es. Palo, vos sabés que me olvidaba, no me olvidaba, sino que sos tan atractivo, digamos, y es tan atractivo la comida, que me olvidé de algo que tiene que ver con... Tomalo bien lo de atractivo. Pero no extraña, Pecho. No. Pero si no digo estas pavadas, perdemos rating. Y vos sabés que eating en inglés, o sea, es comiendo, o sea que tenemos rating.
Bueno, muy bien. Ahí está. Y si no digo estas pavadas, lo perdemos. O sea, me olvidé decirle que el menú ejecutivo, exquisito, realmente maravilloso, de la romería, incluye, y muy al alcance de los bolsillos, la bebida y el café. O sea, que es para decir, lo recomiendo. Pero antes de decir, voy a decir otra pavada. María Eugenia, el apellido es Müller. Smut. Y el Palo, ¿son candidatos de la lista? Se llama Sumemos por Santa Fe, bien, del Frente Progresista Cívico y Social. Claro. Me faltó decirte que la lista, aparte de paridad, tiene representantes de muchos departamentos, sí, sí, de la provincia. No se repiten más de un representante por departamento. La mayoría de los integrantes tienen experiencia legislativa. Bien. Son concejales o fueron concejales. Jóvenes. Sí, somos ya no tan jóvenes. Y algunos sí, siendo que son jóvenes, pero son 45. Pero sí. Yo y Graciela somos los más grandecitos, después los otros son jóvenes. Voy a hacer la pavada antes de decirlo, recomiendo. Quienes pusieron María Eugenia a sus hijas deben haber pensado, fíjate vos, y ya que hablamos de diversidad política, tres mujeres, además de las mujeres que admiro muchísimo, tanto la gobernadora de Buenos Aires, más allá de todo, y la Mirza. Son realmente maravillosas las tres mujeres. Muy inteligente y bella. ¡Lo recomiendo!